electorales que en forma conjunta organizan la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos. Y el día de hoy, pues tenemos un tema muy importante, es el aplazamiento de procesos electorales en el mundo. Y tenemos a de panelistas al magistrado José Luis Vargas Valdés, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También está con nosotros el magistrado Enrique Figueroa Ávila, presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también tenemos a la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México e integrante de la AMEL. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues les recuerdo que a los panelistas, por favor, 10 minutos tienen para su exposición y al finalizar se abrirá el debate con las preguntas y comentarios que hagan las magistradas y los magistrados que nos acompañan. Muchísimas gracias y le cedo el uso de la voz en primer lugar al magistrado José Luis Vargas Valdés. Magistrado, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, decir que de entrada pido una disculpa porque tengo una reunión programada a la una, entonces terminando mi intervención y escuchando un poco más me tendré que desconectar, pero por supuesto con mucho interés de recibir preguntas y comentarios y las contestaré por escrito si se me permite. Básicamente lo que me han invitado a hablar, que es pues lo que he venido yo comentando en los últimos días respecto a esta cuestión que a todos nos está cambiando la vida y la realidad que es en nuestro ámbito de competencia de la justicia electoral y los procesos electorales, cómo hoy eso se conjunta con el Pero con mando un correo, pues si aquí estoy conectada, ¿no? Sí. Por favor, si pueden mantener sus micrófonos apagados porque entra el Apaga sonido. mi cámara. Gracias. Ay, pues ya ahí me cuentas si algo está bien Gracias. interesante. ¿Mandé? Ya, nada más. Adelante, magistrado Vargas. Tiene su micrófono apagado, magistrado. Básicamente, ya lo decía esta mañana el doctor José Juan Moreso, en una introducción que le escuché, que pues no podemos basar que todo esté vinculado con el COVID-19. Sin embargo, es indiscutible la afectación que está generando en todos los ámbitos de la sociedad, y eso nos lleva pues a reflexionar y sobre todo a ver qué acciones se tienen que hacer. Y una cosa fundamental que yo he venido hablando y escribiendo es cómo vamos a ejercitar nuestros derechos político-electorales en la medida que esta contingencia se mantenga y toda vez que no sabemos pues cuál va a ser su futuro en torno a pues cuestiones elementales, así va a haber un nuevo brote, así va a la medicina, la vacuna, en qué tiempo, etcétera. Lo que sí creo y que creo que nos ha permitido esta crisis y digamos, afectación a nivel mundial, pues es revalorar muchas cuestiones que tenemos y sobre todo ponderar otras que me parece que hoy adquieren un mayor valor y una mayor relevancia. Me estoy refiriendo en concreto al derecho a la salud como una extensión o como una precondición del derecho a la vida. Y creo que hoy mucha gente, pues con toda razón, está más preocupada por eso, precisamente por cómo mantenerse a salvo de dicha pandemia. Por supuesto, cómo sortear problemas económicos que todo el mundo está viviendo por la desaceleración que esto está generando. Y
al mismo tiempo, dejando en un segundo grado, pues esta exigencia en torno a ciertos derechos, y por poner un ejemplo, como es el derecho a la reunión, el derecho a la asociación, pues son derechos que hoy, la verdad, las personas, en general lo están evitando, pero no solo eso, sino que tenemos que ver de qué manera esos derechos se reactivan a través de otros mecanismos, de tal suerte que no entremos en una espiral donde la sociedad admita paulatinamente una pérdida de lo que ha llamado Dworkin las batallas ganadas, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que estos derechos que forman parte de un núcleo muy importante del ciudadano, de su capacidad de ejercer la ciudadanía, pues se siguen manteniendo? Y aquí uno de los factores fundamentales, sin duda, pues es el que nos compete a las autoridades electorales, que es la renovación pacífica de los poderes públicos de manera periódica. Evidentemente, hoy tenemos del orden de 53 países a nivel mundial que han decidido postergar sus procesos electorales, precisamente porque lo que se disputa es que no hay condiciones para que la gente salga a la calle, haga una fila, acepten los ciudadanos ser funcionarios de casilla. Y entonces eso nos empieza a traer dilemas como, bueno, ¿qué es preferible? ¿Que los gobernantes en turno se mantengan por un periodo en el cual no tienen pues ya un mandato constitucional o legal, o que existan autoridades emergentes, autoridades provisionales que hagan esta función en tanto se genera una una normalización para que se hagan elecciones normales? Lo cierto es que esos dilemas no los teníamos previstos ni en el orden constitucional, ni en nuestra, en nuestra cabeza, tener las respuestas necesarias para esto. Y hoy creo que es a lo que nos estamos enfrentando. De ahí que creo que no podemos perder de vista que el problema que hoy se está presentando de la pandemia es un problema global y, por lo tanto, a mi modo de ver, exige soluciones globales. De nada sirve que un país, como lo hemos visto en torno a las medidas de salud, no cumpla los estándares mínimos que, por ejemplo, marca la Organización Mundial de la Salud, toda vez que al tener un mundo globalizado, cualquier país puede ser pues el peligro y la amenaza para que esto se siga propagando y no se termine o no se contenga la enfermedad. Y creo que eso lo que nos está llevando también en una perspectiva internacional y global es a entender que no necesariamente las potencias a nivel mundial que antes eran o que son los países más ricos y más poderosos en términos, por ejemplo, de armamento, de economía, necesariamente vayan a ser los países que mejor salgan librados de esta crisis. Es decir, lo que estamos viendo es que depende de muchas cuestiones vinculadas con la responsabilidad de los gobernantes, y desde mi perspectiva, esa responsabilidad es lo que en un futuro inmediato será votada por la ciudadanía. Es decir, será premiado, castigado aquel gobernante que haya hecho un uso prudente y adecuado de sus potestades en beneficio colectivo y, en este caso, priorizando el derecho, como ya decía, a la salud como una precondición del derecho a la vida. Y aquí creo que también lo que nos va a suceder es que vamos a encontrar que muchos de los organismos internacionales que tienen su historia a partir de la posguerra, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ya no responde necesariamente a aquellas preocupaciones que hoy tiene la humanidad y exige también una revisión de este nuevo tipo de reglas internacionales, acuerdos, tratados, y también probablemente instituciones que hagan frente de manera efectiva
y sobre todo tengan la capacidad de imponer a países pues decisiones para que puedan realmente solucionarse problemas de índole global o mundial. En particular, una de las cuestiones que yo me he preguntado en estos días es, ¿qué va a suceder en el momento que exista una vacuna contra el COVID? Es decir, ¿cuál va a ser la regla de carácter internacional, ya sea para, se va a vender, se va a comercializar, será una cuestión de élite quien tenga la posibilidad de comprar o tener acceso a la vacuna? ¿Será una cuestión de derechos fundamentales, como insisto, como parte del derecho a la salud, poder proporcionar el Estado este tipo de medicinas para pues no tener peligro? ¿Se le dará prioridad a gente mayor, a niños? Es decir, una serie de dilemas que no están claros y que me parece que falta mucha discusión y falta mucho andamiaje jurídico para poder llegar a una mejor solución a nivel global. Aquí hay un tema que también yo he estado hablando mucho y que tiene que ver con una investigación que traigo desde hace un par de años y que está vinculada con el uso de tecnologías, particularmente con Internet y con las redes sociales. Aquí yo creo que hemos visto, en ocasiones hemos tendido a satanizar un poco las redes sociales a partir de que en materia electoral es lo que ha generado mucho las denominadas fake news, la capacidad de alterar procesos electorales, información falsa. Pero aquí lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando es que vamos a tener un momento en el cual pues las tecnologías, y hoy es lo que nos está permitiendo, por ejemplo, tener esta plática, se van a convertir y se están convirtiendo en un factor fundamental para poder ejercer algunos de nuestros derechos. En particular, este caso, pues hoy podemos usar este medio para trasladar un derecho de reunión virtual, pero finalmente de reunión, de comunicación, de expresión de nuestras ideas y, por supuesto, de información, es decir, la capacidad de hacernos de información, incluso el hecho de saber que no podemos salir de casa por la gravedad de la situación, y todo está vinculado casualmente con las nuevas tecnologías. Yo creo que este periodo nos va a realmente llevar a que se vuelva una exigencia social y jurídica el derecho universal de acceder a la tecnología, a las tecnologías. Creo que eso está todavía muy en una discusión muy primitiva. Si bien nuestra Constitución, desde que se generó la reforma en telecomunicación, prevé ya cuestiones de esa naturaleza, es decir, un ancho de banda que pueda ser universal para toda la población mexicana, pero la realidad es que en los hechos eso no ha sucedido. La realidad es que hay una resistencia importante por parte de las empresas que proveen de tecnología, pues toda vez que es un negocio muy redituable tener estos contratos para poder tener internet en casa, para poder tener telefonía móvil, etcétera. Pero sí creo que esto nos va a cambiar y nos debe de servir esta experiencia para hacer una exigencia en ese sentido. Por supuesto, es una exigencia que exige infraestructura, que exige presupuesto, pero yo creo, insisto, que en un horizonte en el cual no solo esta pandemia, sino otras cuestiones que están vinculadas con la protección de la persona, es decir, en su espacio, en su salud, en su seguridad física, etcétera, nos va a llevar cada vez más, incluso en el ámbito profesional, la posibilidad, que creo que esto se ha demostrado, de trabajar desde casa con efectividad, nos va a llevar precisamente a que para eso, para poder hacer todas esas cuestiones vinculadas con el ejercicio de ciertos derechos,
sea una exigencia contar con el acceso a la tecnología. Y creo que eso es donde ya entramos en lo que hoy se considera, y creo que es un término que es válido, que es una democracia digital. Es decir, así como tenemos derechos que se deben y se pueden exigir, ejercitar físicamente, creo que también tenemos que mutar hacia otros derechos que se podrán en algún momento ejercitar a distancia y con tecnología. Y yo aquí he hablado, y con esto cerraría, empezaría a cerrar, de que creo que una de las grandes cuestiones que a mi juicio estamos atrasados y se ha visto pues que no se ha avanzado a partir de, pues por supuesto, de cierta desconfianza y es el que tiene que ver con la posibilidad que algún día en México y en otras latitudes del mundo se pueda votar a distancia a través de tecnología digital. Estoy recientemente haciendo la analogía, que me parece que es válida, de cómo las entidades financieras y bancarias nos han evitado ya tener que ir a las sucursales bancarias, a cambiar un cheque, a hacer un depósito, y cómo hoy prácticamente todo el mundo recurre a la banca en línea como un método sofisticado y seguro, en su mayoría, de poder hacer transacciones con nuestro patrimonio. Mi reflexión es que si eso han logrado hacer los bancos, y insisto, cada vez es un grado más alto de encriptación, de reconocimiento de identidad para que nadie pueda suplantar nuestra identidad y por lo tanto hacer un mal uso de nuestras cuentas y de nuestro dinero. Si los bancos y las entidades financieras han logrado hacer eso, ¿por qué las autoridades electorales no hemos logrado hacer ese símil para que la gente pueda hacer sus trámites desde casa e inclusive en algún momento poder votar desde casa? Yo creo que el día que eso suceda, y espero yo que sea pronto, y espero que haya una reforma constitucional que mandate a las autoridades para que empiece esa fase de exploración, investigación e inversión nacional, pues lo que nos va a permitir es que múltiples personas que se encuentran limitadas, ya sea por su condición física, ya sea por su edad, y que no pueden hacer uso de esas prerrogativas que les brinda la Constitución, ahora lo puedan hacer. Y lo puedan hacer a través de, insisto, tecnología, y esa tecnología tiene que estar disponible para cualquier ciudadano. En el caso del tribunal, y con esto yo cerraría, es precisamente lo que hemos tratado de hacer con la propuesta que el magistrado presidente de la Sala Superior ha hecho en torno al juicio en línea. Es decir, la capacidad que desde una terminal que tenga internet podamos plantear una demanda, alguna parte interesada, se puedan recibir los alegatos, se pueda hacer un reconocimiento de la identidad a través de la firma electrónica digital, y se pueda desahogar el procedimiento de principio a fin. Inclusive, como lo han visto y lo saben ustedes, que podamos tener los magistrados y magistradas las sesiones virtuales de tal suerte que la transparencia y la rendición de cuentas y máxima publicidad no se vea limitada o comprometida. Yo creo que esos son pasos que, si bien son costosos en un inicio porque implica pues una inversión de plataformas, a lo largo del tiempo son inversiones que acabarán siendo redituables a la ciudadanía. Y creo que ahí es donde nos tenemos que concentrar. Entiendo que en este país y en muchos otros vivimos en una cultura de la desconfianza en torno al voto y sobre todo al conteo físico y al escrutinio, pero me parece que lo tenemos que ir superando, dando garantías, haciendo investigación
y, como les digo, invirtiendo tiempo para también para lo que tiene que ver con una pedagogía del votante, del ciudadano, de tal suerte que pueda ejercer sus derechos de manera mucho más simple y obviamente respaldado por el Estado con todas las condiciones de certeza. Yo hasta aquí dejaría mi intervención y agradezco mucho la atención y, por supuesto, como digo, si no puedo contestar ahora las preguntas, encantado de hacerlo a través de un medio escrito o como la propia Escuela Judicial me lo proponga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Vargas, de verdad, excelente su participación. Bueno, pues si ahora se me lo permite, le voy a dar el uso de la voz al magistrado Enrique Figueroa Ávila, presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, magistrado. Muchas gracias, Gaby. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Quiero agradecer al magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al magistrado don José Luis Vargas Valdés, esta invitación y a la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que tengamos esta bellísima oportunidad. Gracias también a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Saludo con mucho respeto, afecto y agradezco su acompañamiento y participación a las magistradas y los magistrados electorales, tanto de los diferentes salas regionales del Tribunal Electoral como de los tribunales electorales de nuestro país. Antes de entrar en materia, quisiera destacar que el día de hoy, 25 de mayo, es Día Naranja, por lo cual aprovecho este espacio para refrendar nuestro compromiso para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. El tema que nos ocupa en este evento versa sobre el aplazamiento de los procesos electorales en el mundo. Considero que las expertas y atinadas intervenciones del señor magistrado José Luis Vargas me permite a mí centrar tres ideas principales. La primera, los procesos electorales no pueden aplazarse indefinidamente, lo cual me llevará a la segunda. Urge que México mude a modalidades de votación electrónica. Y concluiré con la tercera idea. El reto principal es que la democracia no entre en etapa de crisis y, si ya lo está, que seamos las autoridades electorales las que contribuyamos a superarla. Según datos de IDEA Internacional, y como ya lo adelantó el señor magistrado, del 21 de febrero al 17 de mayo de 2020, al menos 56 países y territorios en todo el mundo decidieron posponer las elecciones nacionales y subnacionales debido al COVID-19. Simplemente en el caso de México, como bien sabemos, se pospusieron las elecciones de Hidalgo y Coahuila, y más recientemente, el pasado 4 de mayo, Chiapas también modificó su ley electoral para que su proceso comicial no arranque este año, sino en 2021. Sin embargo, considero que el aplazamiento, si bien fue una alternativa durante 2020, debido a lo inesperado y crítico de la emergencia, quiero postular que ya no puede ser una solución viable ante los comicios de 2021, ni una solución frente a potenciales emergencias sanitarias en el futuro similares a las que hoy vivimos. Ya lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud. El COVID-19 puede convertirse en un virus endémico, lo que nos obliga a convivir con él y, sin la existencia de una vacuna, nos manda además a tomar todas las medidas necesarias para evitar contagiarnos y contagiar a otros. Algunos países optaron por no aplazar los procesos electorales y su experiencia nos deja valiosas lecciones. Tenemos casos como el tan criticado de Wisconsin en Estados Unidos, donde se llevaron las elecciones con medidas como el distanciamiento social, el uso de máscaras faciales y el uso de bolígrafos personales. Lo anterior arrojó como resultado, según el reporte del Departamento de Servicios de Salud, en el sentido de que al menos 36 votantes y trabajadores electorales habían dado positivo por COVID-19 después de la jornada electoral. En contraste, en las elecciones de Maryland y de Ohio, se optó por votar por correo y dejar un número limitado de mesas de votación disponibles. Otro ejemplo interesante es el de Corea del Sur, cuyas elecciones legislativas se llevaron a cabo el 15 de abril. Para tal efecto, en Corea del Sur se determinó dividir a los electores en cuatro grupos. Las personas con COVID-19 votaron a distancia, al igual que los casos sospechosos. Las personas sanas votaron de modo tradicional y a las que en las filas se les detectaba una temperatura corporal mayor a los 37,5 grados, se les apartaba para que votaran en ciertos recintos con estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Surinam también determinó realizar sus elecciones en forma ordinaria,
al no reportarse internamente caso alguno de COVID-19. Todas estas alternativas han surgido como respuestas espontáneas a la crisis sanitaria. Y de la misma manera, tendrán que surgir las alternativas para el caso de México. El reto más apremiante que se viene para nuestro país es que el próximo año se celebrará el proceso electoral más grande de nuestra historia, porque se renovarán la Cámara de Diputados Federal, 28 congresos locales, 15 gubernaturas, en la Ciudad de México se renovarán las alcaldías, así como en 28 estados se elegirán a miembros de los ayuntamientos, en donde también debe destacarse los 55 de los 417 municipios que se renuevan por sistemas normativos indígenas del estado de Oaxaca, que lo hacen anualmente. Tenemos que tener presente que la Constitución no prevé qué pasaría si las y los legisladores actuales concluyen su encargo sin que se haya renovado la Cámara de Diputados o los congresos estatales. Esto es sumamente delicado porque fácticamente se suprimiría uno de los tres poderes esenciales del Estado, generando múltiples efectos sumamente peligrosos para el Estado constitucional y democrático de derecho. En este contexto, también debemos tener presente que conforme al Índice de Estado de Derecho Mundial 2020 a cargo del World Justice Project, México descendió a la posición 104 de 128 países en el mundo que miden el desempeño de los gobiernos y sus jurisdicciones con relación al Estado de Derecho. Es cierto que ni México ni ningún otro país, como ya lo adelantaba el magistrado José Luis Vargas, estaba preparado para que sus procesos electorales se realizaran en un entorno de pandemia. Sin embargo, el artículo 29 constitucional sí prevé que los derechos políticos no pueden suspenderse y la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en el actual contexto de la emergencia sanitaria, han apelado a que se proteja la democracia. En palabras de Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, la democracia no puede entrar en cuarentena. Esto me lleva a la segunda idea. Como el aplazamiento está a punto de dejar de ser una alternativa justificable, cada vez es más necesario que mudemos a otras modalidades del voto, como la electrónica. En efecto, el camino de México hacia la democracia ha sido sinuoso y ha requerido de controles que permitan que los resultados electorales sean, en la medida de lo posible, incuestionables. Por ello, se ha generado una estructura personal y orgánica complejísima, en la que intervienen muchas personas, pero en el momento crucial de la jornada electoral se espera que participe toda la ciudadanía, lo que genera aglomeraciones y contacto personal. Visto como una oportunidad, la situación de pandemia existente nos otorga una justificación para transitar al voto electrónico. El Instituto Nacional Electoral ya lleva varios años haciendo pruebas para la implementación técnica y este año presentó los avances sobre el sistema de voto electrónico por Internet para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales 2020-2021. Opino que esto sienta las bases para la factibilidad técnica, mientras que el escenario del COVID-19 podría generar un nivel adecuado de aceptación social y el atractivo político requeridos para la transición al voto electrónico. Como todo proceso nuevo, es previsible que esta implementación genere problemas y seguramente situaciones que pondrán en entredicho el disfrute de los derechos políticos de la ciudadanía, con la lógica consecuencia de que su legalidad y constitucionalidad deberán ventilarse ante los tribunales electorales. Sin embargo, estoy convencido de que el COVID-19 nos ha colocado en un escenario en el cual la resiliencia es fundamental para transitar hacia un modelo de democracia que pueda trascender a la crisis. Por lo pronto, considero que una alternativa, opción a examinar factible, sería la implementación de un modelo transitorio por etapas. Estimo que en los lugares urbanos donde hay mayor concentración de personas, pero también una mayor cobertura tecnológica, se podría implementar masivamente el voto electrónico. Inclusive, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la cual tenemos aquí el privilegio de contar a una magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ya tuvo una primera experiencia de voto electrónico en los procesos de participación popular y presupuesto participativo, que me parece podría repetirse exitosamente. Y por otra parte, en las demás zonas y especialmente las rurales, cuya concentración de personas es menor y por ello también su incidencia de contagio, podría mantenerse un sistema tradicional de voto, tomando medidas sanitarias como las señaladas en el caso de Corea del Sur o más modestamente como en el caso de Wisconsin. Evidentemente, cualquier medida que se tome también tendrá que ser evaluada conforme a presupuesto y quizá, ante la fuerte crisis económica que atraviesa no solo el país, sino el mundo, sería uno de los factores más complicados de sopesar. Pero justamente son los momentos de crisis los que obligan al cambio y a la adopción de escenarios que en otras circunstancias no serían posibles.
No quiero pasar inadvertido en este punto las voces que, aprovechando el contexto de la emergencia sanitaria, proponen reducir drásticamente los presupuestos de las instituciones electorales, llevándolas al extremo del colapso. Junto con la salud de las personas, nuestro régimen democrático también requiere de un presupuesto que se ejecute en un ambiente de absoluta responsabilidad, eficiencia y eficacia, porque sin democracia, ningún gobierno puede legitimarse a pretexto de hacer frente a una crisis sanitaria. Y esta conclusión me lleva a la tercera idea. Los que integramos a las autoridades electorales tenemos la enorme responsabilidad de velar porque la democracia no entre en crisis. Y si se considera que ya lo está, que no se agudice con nuestras acciones. El escenario en el que nos ha colocado el COVID-19 va a exigir que todos los talentos estén dirigidos a construir una nueva forma de democracia. Esto no es nuevo para las juzgadoras y juzgadores electorales, porque se nos ha exigido construir muchas nuevas figuras jurídicas, como las candidaturas independientes, la paridad, los esquemas actuales de fiscalización, la justicia electoral en los sistemas normativos indígenas, la justicia electoral digital, entre otras figuras jurídicas. Estamos ante un escenario que requiere creatividad y acción, y afortunadamente los tiempos nos permiten ver a otras experiencias en el mundo de las cuales podemos retroalimentarnos. Estoy convencido que está en nuestras manos ver este escenario como oportunidad y no solo como un problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Figueroa. Muy interesante. Y bueno, pues ahora sin más le voy a dar el uso de la voz a la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. Por favor, magistrada, adelante con su ponencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y participar en esta serie de debates. Agradezco, por supuesto, a la Escuela Judicial y a la MEL por la invitación y, por supuesto, a la doctora Gaby Rubalcaba y a su equipo de trabajo por todo su apoyo. Es también un gusto participar con los magistrados José Luis Vargas y Enrique Figueroa y compartir con todas y todos ustedes. Entiendo que me van a apoyar con la presentación. Y les comento que voy a dividir mi participación en tres apartados, puesto que el tiempo que tenemos pues, es muy reducido. Sería la introducción, medidas ante la pandemia tomadas por los países y las conclusiones. La democracia está caracterizada por ser, además de una estructura jurídica y un régimen político, una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La consolidación de las reglas del juego democrático en México, la siguiente por favor, según Pippa Norris, implica la conjunción equilibrada de instituciones democráticas y de la ciudadanía participativa consciente de su peso político. Esto genera una normalidad, por decirlo así, democrática y electoral. Sin embargo, tenemos excepciones a dicha normalidad, el riesgo electoral como probabilidad de que se presenten circunstancias que afecten los procesos electorales y el ejercicio del voto de la ciudadanía. Para atender una emergencia, el orden constitucional otorga autoridad adicional en tres áreas principales. Uno, la restricción o suspensión temporal de algunos derechos constitucionales, así como de ciertas actividades. Dos, la adición temporal de atribuciones en el Poder Ejecutivo, lo cual no implica que las funciones legislativa y jurisdiccional queden en parálisis institucional, sino que deberán ajustar su desempeño con medidas idóneas, necesarias y proporcionales para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades y el aplazamiento de las elecciones. La que sigue, por favor. La propagación mundial del COVID-19 ha impactado de manera profunda la provisión de servicios públicos y eventos rutinarios que son fundamentales en las sociedades, tales como los procesos electorales. La oportunidad de una sociedad de ratificar o remover a quienes nos gobiernan dentro de un plazo constitucionalmente definido es un pilar de los valores y estándares democráticos. Sin embargo, las decisiones deben tomarse para asegurar el funcionamiento de las instituciones democráticas. La que sigue, por favor. Según datos de IDEA Internacional, al menos 53 países decidieron posponer las elecciones debido a la pandemia y al menos 20 países han decidido celebrar elecciones a pesar de la pandemia. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver en esta cuáles son los países que han pospuesto, que las tenían programadas. La que sigue, por favor. Se advierte que los principales problemas para la celebración de elecciones ante la contingencia son, por mencionar algunos,
el impacto en general para organizar, preparar y celebrar elecciones, el financiamiento para las elecciones, pues como ya bien se mencionaba, este puede disminuir y redirigirse para ayudar a combatir el COVID, y la alta probabilidad de abstencionismo o ausencias de las personas operadoras electorales por miedo al contagio y la enfermedad, lo cual producirá una erosión importante en la legitimidad y desarrollo del proceso electoral. La que sigue. Como segundo punto, las medidas adoptadas por los países, y las centraré en 5 temas. Primero, países que como medida aplazaron las elecciones. Algunos son República Dominicana, con un posible problema porque las elecciones deben celebrarse antes del 16 de agosto, pues el presidente electo debe comenzar su mandato ese día. Indonesia, en donde se acordó además reasignar los presupuestos electorales no utilizados a los gobiernos regionales como respuesta al COVID. En México también, como ya se comentaba, por acuerdo del INE se aprobó ejercer la facultad de atracción a efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo y posponer la fecha de la jornada electoral. Y aquí en la Ciudad de México tenemos suspendidos los procesos de participación ciudadana, el presupuesto participativo 2020 y 2021, así como la integración de las comisiones de participación comunitaria. Dicha votación se llevó a cabo entre el 8 y el 15 de marzo en las modalidades digital y tradicional. Las autoridades electorales locales determinamos suspender los plazos. 2 países que realizaron sus elecciones durante la contingencia, pero que tomaron diferentes medidas, por destacar algunos que también ya se ha mencionado el magistrado Figueroa. En Guinea, por ejemplo, fue la limpieza de los colegios electorales, uso obligatorio de máscaras para personas funcionarias electorales, lavado de manos, máximo 20 personas podían residir en la misma sala en el conteo de votos, y las medidas, esto me parece importante, se tomaron de manera conjunta entre las autoridades electorales y las de salud. Se destaca que la participación fue baja en comparación con 2015 y que desgraciadamente el presidente de la Comisión Electoral Nacional falleció por COVID. Lo destaco porque se cree que contrajo el virus durante el periodo electoral. En Estados Unidos, también ya nos mencionaba el magistrado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron recomendaciones para los centros electorales: capacitación, manuales, videos y seminarios web sobre los procedimientos a seguir el día de las elecciones. En Corea del Sur, y mencionaría yo otros datos, votaron desde el hogar y los hospitales. La Comisión Electoral Nacional preparó un código de conducta e información de votantes, y hay otros 3 datos a destacar. Fue una campaña inédita, marcada por discursos virtuales, candidaturas con mascarillas y sin manifestación política en las calles. Según la Comisión Electoral, la participación en los comicios es la más alta registrada en la historia democrática del país. No obstante, después de la elección aumentaron los casos y las muertes por COVID. En Polonia, las elecciones presidenciales se celebraron mediante votación postal. Se determinó que la elección planificada, es decir, el envío y recepción de boletas, sería organizada por el Correo de Polonia, que además solicitó datos confidenciales a las autoridades locales. Tercero, los países en donde a su vez se celebraron algunas y se pospusieron otras. En Francia, por ejemplo, se celebró la primera vuelta de elecciones locales y se pospuso la segunda. La participación electoral tuvo un mínimo histórico y se reportaron historias sobre la mayor propagación del virus durante las elecciones. 4, un país en donde no se pueden posponer las elecciones, en Austria, se aprobó la ley COVID-19, la cual no menciona las elecciones, pero permite restricciones de largo alcance a la vida pública, incluidas prohibiciones de reunión para más de 5 personas. Las elecciones locales fueron canceladas, pues posponer indefinidamente las elecciones no está en su constitución, y sus leyes electorales prescriben textualmente que en caso de circunstancias que impidan el comienzo, la continuación o la finalización de las elecciones, la administración electoral puede extender las elecciones o posponerlas únicamente hasta el día siguiente. Y 5, los países en donde se considera que aún no es necesario aplazarlas, igual por mencionar algunos, en México, y esto lo he advertido en diferentes notas periodísticas, autoridades del INE han señalado que el COVID no pone en riesgo la elección federal de 2021, por lo que aseguran que continúa en pie
y su organización no ha sufrido modificaciones pese a la incertidumbre que genera el avance de la pandemia. Y existe la posibilidad de recurrir parcialmente al voto electrónico. A nivel local tampoco se ha aplazado alguna otra. En Nueva Zelanda, la Comisión Electoral está considerando extender los arreglos de votación alternativos existentes, los cuales son muy interesantes. El servicio en línea para la votación que se ofrece actualmente a las personas votantes extranjeras que pueden descargar y cargar sus documentos de votación, extender el servicio de votación por dictado telefónico que está disponible para personas ciegas, parcialmente ciegas o que tienen una discapacidad física, voto por poder y por correo. Ahora sí, la siguiente diapositiva concluiría con, en esta primera participación, ciertas conclusiones generales para despertar un poco la polémica que ya de entrada han planteado tanto el magistrado Vargas como el magistrado Figueroa, y ya en otra participación daré conclusiones específicas y una consideración final que efectivamente se relaciona con el día 25. Considero que la discusión central tiene dos vertientes. Por un lado, analizar la posibilidad de celebrar elecciones a pesar del riesgo que representa la pandemia para las personas, las instituciones y el propio Estado. Y por otro, la posibilidad de posponerlas a pesar del riesgo que puede representar para la democracia de un país. Posponer elecciones suena antidemocrático, pero en realidad la democracia podría verse socavada por la celebración de unas elecciones en estas circunstancias. Una democracia fuerte necesita elecciones para renovar el mandato de la ciudadanía, pero no habrá una ciudadanía fuerte si la salud y la seguridad no están garantizadas. La pandemia ha generado una crisis colosal en los procesos democráticos. Sin embargo, también obliga a repensar cómo se ejercerá el sufragio en los próximos tiempos. Hay que pensar seriamente en los mecanismos alternativos del voto que pueden estar al alcance de cualquier autoridad electoral, como el voto por correo y el electrónico. No obstante, en países con una infraestructura digital deficiente, la votación por Internet puede ser vulnerable a la piratería informática. Esta crisis mundial es también una oportunidad para transformar las estructuras políticas, económicas y sociales que dan forma y sentido a la democracia en el bienestar de las personas. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada Alejandra Chávez Camarena. Y bueno, pues abrimos ahora al debate. Si tienen alguna pregunta o comentario, les pido que me lo hagan por el chat. En principio, la magistrada Angélica Ballinas tiene ahí una pregunta. Magistrada, si gusta hacerla en vivo, por favor, le cedo el uso de la voz. ¿No está por ahí la magistrada Angélica Ballinas? Bueno, si no, les leo la pregunta que escribe en el chat. Dice, ¿en alguna entidad federativa ya plantearon la reducción del presupuesto para los órganos electorales? Es una pregunta. Y si alguien más quiere participar, les pido por favor me lo hagan saber. ¿Quién se anima? La magistrada Norma Angélica Contreras. Pide luz a la voz. Adelante, magistrada. Pues muy buenas tardes. Antes que nada, felicitar a nuestros participantes, ¿verdad? Escuchar al magistrado Vargas, al magistrado Figueroa y a la magistrada Ale Chávez. Yo creo que es muy enriquecedor, es un gran tema en el cual existen muchas inquietudes, estamos viendo ya lo que se está viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Estamos día a día esperando cuáles van a ser las consecuencias de esta situación del coronavirus. Creo que el diagnóstico está muy, muy completo, ¿verdad? De qué ha pasado en el mundo, las inquietudes de los temas de los recortes, si se aplaza, pues no puede haber un aplazamiento. Como lo decía el magistrado Vargas, un aplazamiento indefinido. ¿De qué manera vamos a llegar? A mí, bueno, más que nada es la inquietud, ¿verdad?, que nos pudieran comentar los participantes. ¿Qué caminos consideran que son los que debemos de tomar en nuestro país?
Me queda claro que, como lo planteaba el magistrado Figueroa, el camino no es recortar los presupuestos de las instituciones, ¿verdad? Yo creo que es momento de fortalecer la democracia, pero sí me gustaría escuchar sus participaciones, ¿verdad? ¿Cuáles serían, ya sabemos los grandes retos, pero cuáles pudieran ser los caminos a seguir para poder avanzar en el sistema democrático en nuestro país? Muchísimas gracias, magistrada. Ahora me pide el uso de la voz el magistrado Rigoberto Garza. Por favor, magistrado, adelante. Magistrado Rigoberto Garza, si abre su micrófono, por favor. Bueno, si no, en lo que ve el magistrado José Ramírez Salcedo, me pide el uso de la voz. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias, Gaby. En primer término, pues felicitarte por la maravillosa conducción que realizas y, por supuesto, también las maravillosas participaciones del magistrado Vargas, del presidente Sala Xalapa y de la magistrada Chávez Camarena. Realmente el planteamiento es interesantísimo y es una situación grave para la democracia representativa en el mundo. Me preocupa en dos sentidos y planteo esto para la discusión de quienes están aquí. Es, por una parte, que son, quienes están electos en este, quienes están en ejercicio en este momento de un cargo y se les vence el término, si no hay elecciones, como se señalaba, ¿qué va a pasar? Y pienso que ahí el problema, bueno, es una opinión, quiero ponerla a consideración, que el problema es de orden más legislativo en este momento que realmente de carácter electoral. De carácter electoral creo que no hay posibilidad en términos reales de posponer al infinito la elección a riesgo de cancelar la democracia, perdón que sea tan tajante, pero eso implicaría perpetuar en un momento dado a quien está en el cargo ahorita, a menos que la ley prevea otra cosa. Pero, insisto, creo que lo que corresponde es tal vez un trabajo legislativo para resolver este entuerto de alguna manera en este momento. Mi pregunta, en todo caso, es a los participantes, ¿cómo visualizan esta situación? Y, en todo caso, ¿cuál es el papel de las autoridades electorales para ponerle un tope, un límite a la realización de las elecciones y en un momento aprender, por supuesto, de quienes ya han tomado decisiones y los costos que han tenido para evaluar hacia dónde podemos ir? Espero haber sido concreto, la situación es grave, si se perpetúa la gente en el cargo, la democracia es herida, no pueden las autoridades electorales tomar decisiones totales, tiene que ser el órgano legislativo. Y en todo caso, ¿cómo pueden contribuir las autoridades electorales a resolver este entuerto? Muchísimas gracias, un saludo desde Chihuahua y por supuesto es día naranja y hasta el refresco que estoy tomando es naranja porque es importante recordar que hay que combatir la violencia contra las niñas y contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Ramírez Salcedo, es correcto. Y bueno, pues a ver si ya puede hacer uso de la voz el magistrado Rigoberto Garza. No. Magistrado Rigoberto Garza, si nos ayuda abriendo su micrófono. Bueno, no sé, parece ser que no puede, pero mientras, entonces cedo el uso de la voz a la magistrada Ana Carmen González Pimentel. Ya le había apretado, pero bueno. Adelante. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial Electoral por poner en la mesa este tema tan importante. Toda la información que nos comparten los ponentes realmente nos plantan sobre un panorama que nos va a tener que ocupar mucho, mucho tiempo. Y nada más quisiera compartirles la experiencia ahorita que está viviendo Colima, precisamente que está vinculada a esta situación de la pandemia, por lo que preguntaba la magistrada Angélica Ballinas. El Tribunal Electoral de Colima
impugnó el presupuesto que le aprobó el Congreso del Estado en el mes de noviembre, a finales, y la Sala Superior resuelve de alguna manera favorablemente el 8 de enero de este año y ordena, libera del Poder Ejecutivo el tope financiero que había establecido primigeniamente y bueno, conmina en su sentencia al Congreso del Estado para que analice su presupuesto. Resolvió el 8 de enero, el 9 de se hace la publicitación por estrados y a partir de ahí, bueno, empiezan a activarse los vencimientos. Resulta que pues apenas el pasado 15 de mayo el Congreso resuelve no otorgarnos un mayor presupuesto, no obstante que la sentencia lo sentencia en el sentido de decir, ten en cuenta que en este año inicia el proceso electoral y textualmente se incrementa en número y complejidad las controversias del conocimiento del órgano de justicia electoral frente a un año no electoral. El año pasado nosotros recibimos de financiamiento alrededor de 13.500.000 pesos y en esta ocasión el Congreso nos deja en 11 millones que realmente pues no nos permite operar en el Tribunal Electoral, ¿no? Promovimos por decisión del Pleno un incidente de incumplimiento y bueno, esperaremos a ver qué curso da la precisamente hace un momento estábamos checando que ya se turnó al magistrado oponente, como es un incidente derivado de un juicio principal, pero bueno, pues comentarles que de alguna manera precisamente la justificación del Congreso del Estado básicamente fue esa, la de la situación de la emergencia sanitaria, que se requieren más recursos para la salud, que incluso el Congreso renunció a 3 millones de su presupuesto, y esa es la justificación por la que no nos aumentan el presupuesto, sin hacer, desde luego, las consideraciones de estudio pertinente, no obstante que nosotros estuvimos justificando nuestro presupuesto ante el Congreso del Estado, ¿no? Y bueno, pues es parte de estas afectaciones que precisamente se suscitan derivado ahora de una emergencia sanitaria y bueno, pues estamos pugnando por obtener una respuesta favorable, esperemos que se pueda lograr y el planteamiento básico es en ese sentido de las consecuencias pues que está acarreando el vivir una contingencia mundial de esta naturaleza. Muchísimas gracias y pues ahí dejo la inquietud y el planteamiento. Gracias. Gracias, magistrada Ana Carmen González. Ahora le cedo el uso de la voz al magistrado Francisco Bac Ordóñez. Por favor, magistrado. Muy buenas tardes. Saludo con muchísimo respeto y estima desde Campeche a quienes organizan este foro deliberativo, lo mismo a la MEL, lo mismo al Tribunal Electoral, a la Escuela Judicial, y no menos importante, desde luego, destaco las participaciones de los magistrados Vargas, Figueroa y la magistrada Alejandra Chávez. Es importantísimo sobre todo el tema que pusieron en la mesa el día de hoy, sobre todo la migración a las tecnologías de información, las famosas TICs, y cómo es que podemos sacarle provecho. Celebro con mucho que tanto el Tribunal Federal, que también ha aportado mucho y forjado cimientos, como algunos tribunales locales, hayan dispuesto algunas medidas, sobre todo para ir adelantando en lo que nos toca a nosotros la impartición de justicia. Desde Campeche, siguiendo los orientes del Tribunal de Coahuila, nosotros también hemos instrumentado desde el pasado 20 de abril la recepción de juicios en línea para casos urgentes. Habremos de tomar en consideración inclusive la posibilidad, y agradecemos también la amabilidad generosa del Congreso del Estado que ha atendido nuestra petición para no únicamente que en una cuestión temporal y emergente pueda surtir efectos estos lineamientos, sino ya traducirlos en la norma legislativa. En fechas próximas, el Congreso de Campeche estará ya lanzando este documento en donde están incorporadas estas ideas, sobre todo de ya traducir un juicio en línea, los medios de impugnación y la vía electrónica
para efecto de que nosotros tengamos esa posibilidad de incorporarla como una medida alternativa a la forma tradicional. Y esto conlleva sobre todo al análisis que ya también ha sido sometido en otras ocasiones, la posibilidad de que los justiciables tengan en consideración estas nuevas mecánicas, estas nuevas herramientas que, como bien hemos escuchado de parte de los ponentes, tenemos que utilizarlas las autoridades electorales, sí acompañándonos sobre todo con los poderes, tanto el ejecutivo como también el legislativo, cada quien en la esfera de sus competencias, lo mismo por razones presupuestales que lo mismo también por andamiaje legislativo. Por ello es importante que este tipo de foros, y desde luego lo único que quisiera hacer es la felicitación, el comentario ahí queda como desde luego una sugerencia a que también los tribunales veamos la forma de cómo podemos apoyar a los justiciables desde estas nuevas plataformas tecnológicas, dado de que, si bien es cierto, este virus pues puede tener algunos efectos tanto nocivos y desde luego agudos por momentos, también hay que tomar en consideración la actuación de las autoridades y que desde luego estas no son eternas, tienen un periodo que cumplir, y ahí lo importante del acompañamiento de todas las autoridades y de todos quienes estamos involucrados en esta misión de impartir justicia. De nueva cuenta, mis felicitaciones y mis reconocimientos a todos los participantes, a los ponentes y desde luego a la Escuela Judicial. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, magistrado. Ahora cedo el uso de la voz al magistrado José Luis Brams. Por favor, magistrado, adelante. Buenos días a todos. Desde Nayarit les envío un fuerte abrazo en el Día Naranja. No sé si me escuchan. Sí, sí se escucha bien. Ah, muchas gracias. Y la pregunta es en el sentido de, estamos próximos a iniciar el proceso electoral, seguramente también habrá que prever algunas reformas de carácter legislativo para poder tener mejores condiciones para afrontar los procesos electorales con un eminentemente caso de salud pública como es la pandemia. He escuchado atentamente las conferencias, las ponencias de cada uno de los magistrados. Los felicito a todos ellos, muy interesantes y muy precisas sobre el tema. Y ¿cuáles serían precisamente las reformas para que pudiéramos afrontar tanto los magistrados, los tribunales electorales, con mayor claridad los procesos democráticos en lo subsecuente? Esa sería la pregunta. Muchas gracias y saludos desde Nayarit. Muchísimas gracias, magistrado José Luis Brams. Y ahora le cedo el uso de la voz a la magistrada Magdalena Alanís. Por favor, magistrada. La magistrada Magdalena Alanís, si puede abrir su micrófono. Sí, Gaby, gracias. Adelante. Muy amable. Sí, muy buenas tardes. Saludo con afecto a todos los compañeros, felicitando precisamente a los ponentes, excelentes todos. Mi planteamiento sería en especial, o mi inquietud sería para el magistrado Figueroa, el saber si cuáles serían los retos a seguir para transitar a ese voto electrónico aquí en México. Si bien es cierto, se tienen algunos ejercicios sobre la materia en 20 entidades, ya hay aplicación de ello, no vinculante, sino simplemente para preguntar si se estaría o no de acuerdo sobre este ejercicio. Y los porcentajes han sido muy altos en materia favorable. Entonces, ¿qué nos falta o qué nos faltaría para transitar sobre esos caminos o cómo visualizan ellos este aspecto? Digo, para el magistrado Figueroa, porque lo expuso él dentro en su intervención. Eso sería cuanto. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, magistrada. Y bueno, por último tenemos un comentario de la magistrada María Luisa Oviedo. Magistrada, ¿gusta hacerlo, por favor, en el micrófono? Sí, Gaby.
Adelante, Gaby. Magistrada, adelante. Gracias, ¿cómo está? Buen día a todos. Un saludo para todos los que estamos reunidos a través de este medio. Gaby, el comentario solamente en el sentido, lo que hacía yo en el chat, que en Hidalgo, al igual que en Coahuila, sí estamos ya instrumentado, ya tenemos instrumentado la demanda en línea y la recepción de documentos en línea, pero desafortunadamente por cuestiones presupuestales no estamos todavía en condiciones, por lo menos hablo por Hidalgo, no estamos en condiciones de tener el juicio en línea. El costo sí lo estamos investigando, inclusive estamos viendo algunas opciones, pero el costo es muy alto para poder implementar todo el juicio en línea como sería nuestro deseo. Pensamos que para atender ahorita las impugnaciones en el tema de la pandemia y cursando un proceso electoral en suspenso, lo pertinente es, como ya lo hemos hecho, la recepción de demandas y documentos en línea. Los acuerdos, nosotros los estamos notificando también en línea. Las sesiones son de manera virtual, en vivo, las transmitimos en el momento en que estamos sesionando y las notificaciones sí las estamos realizando a través de correo electrónico institucional. Les pedimos que que comparecieran antes de la pandemia, antes de la suspensión, y nos dieran una dirección de correo electrónico. Perdón, nosotros les damos una dirección de correo electrónico a ellos con una contraseña. De esa manera podemos constatar que hayan recibido la notificación oportunamente. Y hasta ahora nos ha funcionado adecuadamente. Hago la observación y aclaro, la suspensión del proceso electoral no ha sido levantada, pero nos estamos preparando para que, llegado el momento, podamos seguir trabajando de esa manera, doctora Gary. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, magistrada. Le agradezco mucho. Y bueno, hora. Pues finalmente nada más el magistrado José Luis Ceballos Daza manda felicitaciones para los panelistas. Y bueno, con esto voy a ceder el uso de la voz a nuestros panelistas. En primer lugar, al magistrado Enrique Figueroa para cerrar lo que es el debate. Muchas gracias. Adelante, magistrado Figueroa. Muchas gracias por su acompañamiento y estas interesantísimas preguntas, porque yo quisiera comentar que así como la magistrada Ana Carmen González Pimentel de Colima, pues ya planteó un tema de presupuesto, que insisto, me parece que es un tema vigente. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz acaba de haber una reforma electoral en donde también se toca el tema del presupuesto con miras al siguiente proceso electoral. No debemos dejar de observar que el tema del COVID-19 va a ser un tema fundamental en la fijación de los presupuestos, tanto para el ejercicio fiscal en curso como para los subsecuentes, porque, como hemos platicado, el tema del COVID-19, he escuchado algunas voces en donde ya hablan de él, que no solamente 2021 se verá afectado, sino también los siguientes ejercicios presupuestales. Entonces, creo que es un tema que no debemos perder nunca de vista. Luego también, de la magistrada Angélica Contreras, ¿qué camino seguir? Yo les quiero platicar que hace unas semanas el OPRE Veracruz invitó a la magistrada Eva Barrientos, al magistrado Adín de León y a su servidor a platicar y a reflexionar sobre el tema del voto electrónico. Y salvo que la magistrada y el magistrado me corrijan, creo que los tres coincidimos en que es necesario ya ir caminando necesariamente en esa dirección. Por supuesto, y eso lo voy a vincular mucho con el tema que también comentaba ahorita la magistrada Magdalena Alanís. ¿Qué retos? Bueno, pues me parece que efectivamente los retos son de tipo presupuestal, son, como lo decía el magistrado José Luis Vargas, respecto al tema de la infraestructura, incluso también por el tema de las generaciones, porque yo veo a mis hijos que con la tecnología tienen una gran familiaridad y más bien las personas que ya somos mayores tenemos mayores resistencias precisamente a estos mecanismos. Entonces, esto por supuesto tendrá que ser también gradual, también atendiendo a qué grupo de ciudadanía nos vamos dirigiendo. Por supuesto, lo platicábamos en aquella ocasión con la Sala Jalapa, en aquel foro de López Veracruz, en donde nosotros nos hacemos cargo de que el sureste del país no tiene una infraestructura como por ejemplo lo tiene el norte del país o las grandes capitales de los estados de la República. Y por supuesto, esto ameritará un gradualismo. Por eso mi propuesta precisamente trataba de formularse a partir de esa premisa.
como en las capitales hay mayor y mejor tecnología y hay una mayor familiaridad, tal vez se podría pensar que el voto electrónico arranque en esas zonas y ya en las zonas más rurales, en provincia, podamos seguir todavía con otro tipo de mecanismos de voto. Pero vaya, lo importante de este diálogo es precisamente poder abrirnos a la reflexión para que la tarea muy difícil que tienen los OPLES y el Instituto Nacional Electoral de frente al tema de la pandemia, que ellos son los que tendrían que hacer ese primer examen de cuáles son las mejores maneras de poderlo enfrentar, pues eventualmente si no se comparten las tendremos que examinar ya en los plenos respectivos, y me parece que de ahí la utilidad de este foro, precisamente porque nos abre este espacio de reflexión y precisamente para que podamos ir construyendo mejores alternativas. Yo también pienso, como don José Ramírez Salcedo, que la función y la actividad de los poderes legislativos es importantísima. Por supuesto, nosotros somos tribunales y hay que saber diferenciar, como él lo hace inteligentemente, la actividad que despliegan los poderes legislativos y los poderes jurisdiccionales o los poderes judiciales. Pero bueno, creo que hace unas semanas que se resolvió la ley Bonilla por la Corte, ya nos dio luces de cómo debemos enfrentar este tipo de casos cuando se pretende extender un mandato a partir de una elección, y creo que tenemos que conjugar todos esos elementos para efecto de, en su caso, tener que tomar las mejores decisiones. Aquí a mí también lo que me interesaba sobre todo subrayar es que debemos tener mucho cuidado porque los legislativos actuales fueron ya electos hace algunos años con un mandato muy claro, y me parece que a partir incluso de una pandemia válidamente no podrían extender ellos la duración en el ejercicio de sus cargos, y realmente nos plantea un problema de tipo constitucional, y los tribunales electorales somos tribunales constitucionales y podemos coadyuvar en este tipo de reflexiones también. Y bueno, finalmente, pues agradecer que todas las inteligentes preguntas, espero haberlas conjugado y conjuntado de manera adecuada para haberles dado esta respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado. Ahora le cedo el uso de la voz a la magistrada Alejandra Chávez Camarena para sus conclusiones finales. Por favor, magistrada. Muchas gracias. Iba a hacer la broma de si también puedo tomarme el tiempo del magistrado Vargas. No, es cierto. Sí, adelante. Bueno, respecto a estas preguntas, bueno, de entrada, efectivamente me parece que es muy importante el tema que nos plantearon para llevar a cabo esta sesión. Pues sin duda es muy necesario, muy importante que conozcamos lo que está pasando a nivel global respecto a los procesos electorales. ¿Por qué? Porque ello nos permite conocer lo bueno y lo malo, y ello lo podemos traer a nuestro país y a nuestras respectivas entidades federativas para poderlo aplicar o no. Y ya veíamos algunos casos muy interesantes de cómo pueden ejercer el voto a distancia, que seguramente o efectivamente pues vamos encaminadas y encaminados hacia allá. Aquí yo les, rápidamente, contestando las preguntas, en el tema de la reducción de presupuestos, o sea, concretamente yo no tengo conocimiento si en alguna otra entidad federativa lo hicieron a reserva de lo que nos planteaban ahorita, del caso, por ejemplo, Colima. Lo que les puedo comentar en el caso de la Ciudad de México es que aquí todavía no ha habido ninguna reforma, y no se nos ha quitado el presupuesto de esta forma, pero sí les puedo comentar que el gobierno de la Ciudad de México solicitó amablemente a todas las instituciones y a todos los órganos autónomos que donemos recursos de las propias instituciones. De entrada, esto sí representa un problema, por ejemplo, para el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, porque ya venimos con un déficit, es decir, nos dieron menor recurso del que necesitamos mínimamente para funcionar. Y esto también nos deja una reflexión, porque podríamos contestarles, híjole, el tribunal no puede donar porque tenemos un déficit. ¿Por qué? Porque también se trata de un tema de solidaridad. Es decir, como ustedes saben, la Ciudad de México también es la que mayor problema tiene ahorita, con mayor número de contagios y mayor número de muertes. ¿Y cómo como institución, siendo un recurso público, podríamos decirles que no vamos a donar? O sea, me parece que es una obligación también institucional y personal, por ser un tema de sensibilización con el momento que estamos viviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues donarlo.
Pero ello nos lleva al otro tema de que si ya veníamos con un déficit, pues lo vamos a tener en mayor medida, pero bueno, tenemos que atender la circunstancia actual. Otro tema que nos comentaban también, de que efectivamente los procesos pues, no pueden ser aplazados indefinidamente porque eso pues trastoca la democracia totalmente. Tenemos que ejercer el voto y tenemos que poder elegir a nuestras autoridades, y estas autoridades tienen que estar cambiando. ¿Y por qué? Pues porque así lo establece nuestra Constitución. Y entonces, esto sí puede representar un problema efectivamente, porque si se llegan los tiempos como uno de los países que les planteaba, en donde ya se tenga que cambiar, en ese caso la elección presidencial, el presidente tiene que tomar ya protesta o ejercer el cargo el 16 de agosto, eso sí representa un problema, porque ¿qué se va a hacer? El presidente actual pues no puede seguir ejerciendo esa función, pero entonces se queda céfala, o efectivamente, como lo planteaban, se tiene que nombrar a una persona emergente que puede ejercer ese cargo, o algún otro poder más bien del Estado que vaya a retomar esa posición. Pero sí me parece un tema muy complicado y que ya nos está pasando en esta ocasión, pero tenemos que prever para futuras ocasiones para que no nos pase. Pero bueno, se tendrán que tomar. Ale, ¿se fue tu sonido? Ahí está. El problema que tenemos, me parece que efectivamente se traduce todo en un tema de voluntad política. ¿Por qué? Porque dependemos, o sobre todo este tema de transformar la forma de ejercer la democracia en mayor medida en nuestro país, porque efectivamente algunas entidades ya ejercemos el voto electrónico, tiene que ver con esa voluntad política, porque de ahí depende que nos puedan dar esos presupuestos. ¿Por qué? Porque es muy caro implementar estos nuevos sistemas. Entonces, tenemos que abonar para que pues los congresos locales y federales pues nos puedan dar esos recursos para que podamos implementar o hacer uso de las TICs. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México les comentaba en mi participación que tenemos parados los procesos de participación ciudadana. ¿Y esto por qué? A ver, de entrada, sí podríamos celebrar sesiones virtuales, sin problema. Sí podríamos, de hecho estamos resolviendo todos los procesos y los estamos circulando vía electrónica, y de hecho siempre lo hacemos así. Y el problema es que, ¿cómo le vamos a notificar a las partes, puesto que no tenemos un sistema de notificación electrónica? Aquí en febrero hubo una reforma, y de hecho nos obliga al Tribunal Electoral de la Ciudad de México a que máximo a finales de agosto ya tengamos implementado el sistema de notificaciones electrónicas. Entonces, lo estamos trabajando desde febrero. El problema deriva en lo mismo. Necesitamos recursos económicos que no tenemos, porque es muchísimo dinero el que se necesita. ¿Por qué? Porque tenemos que abonar, porque también nos lo establece así la ley, que debemos de tener todos los filtros de seguridad cibernética necesarios. Y ello requiere dinero. Ya estamos en constante trabajo ahí, incluso con el Tribunal Electoral Federal, para que nos apoyen, para que nos puedan brindar ciertas cuestiones relacionadas con la FIREL, que ya pagó la Suprema Corte y que ya pagó el Tribunal, y que les costó también un dineral. Pero además necesitamos otros sistemas para poder trabajar. Pero bueno, hacia allá vamos, y creo que todo lo reducimos en esa voluntad de los congresos para que nos puedan dar ese recurso para poderlo implementar. También yo les quería comentar como conclusiones específicas. En lo personal considero que retomando la experiencia internacional, sí podemos aplazar los procesos electorales, me parece incluso que es conveniente hacerlo, y esa experiencia internacional nos muestra que ese aplazamiento puede ser, o considerar incluso de 6 meses a 1 año para llevarlo a cabo. Por otro lado, me parece también fundamental que el INE emita de manera oportuna criterios jurídicos y extrajurídicos, bases y reglas generales y específicas derivadas del propio ejercicio de su facultad de atracción que se tuvo con el aplazamiento de las elecciones de Coahuila e Hidalgo, a fin de que oriente las acciones de todos los sobres. Y ante la inminencia del proceso electoral 2020-2021, tanto a nivel federal como diversos locales, es urgente, sin duda,
que todas las autoridades electorales nos pronunciemos respecto de nuestras propias o de nuestros respectivos procesos electorales. La toma de decisiones con voluntad política y un alto grado de civilidad permiten una lectura de progresividad del orden jurídico, lo cual posibilita el desempeño eficaz de las funciones institucionales y de los procesos electorales, aún en situaciones adversas. Y también les decía al inicio que les iba a hacer una consideración importante, pues no puedo dejar pasar que hoy es 25 Día Naranja, el cual forma parte de la campaña Únete, creada en 2008 por la ONU, con la finalidad de prevenir la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Y esto se relaciona con el tema que nos reúne el día de hoy, porque la función legislativa es considerada esencial por el decreto de emergencia sanitaria por la pandemia de 31 de marzo, y exige que todos los congresos consideren apremiante implementar las medidas necesarias, idóneas y proporcionales para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades. Lo anterior adquiere relevancia toda vez que, como ustedes saben, el artículo 105 de la Constitución Federal, así como lo resuelto por la Corte en las acciones de inconstitucionalidad 139-2007 y 61-2012, las leyes electorales federal y locales deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el respectivo proceso electoral. Y la armonización de la legislación electoral local respecto de la reciente reforma de 13 de abril en materia de paridad y de atención a la violencia política contra las mujeres por razón de género resulta de naturaleza trascendental para el próximo proceso electoral, circunstancia que debe privilegiarse incluso ante un escenario de aplazamiento de los respectivos procesos electorales, por lo cual aprovecho este espacio para invitarles a que abonemos desde nuestras respectivas trincheras para que esto se logre a tiempo y podamos platicar con nuestros respectivos congresos, ya sea federal o locales, para que se logre armonizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Alejandra Chávez Camarena. Pues hay muchas felicitaciones y hay un comentario interesante que hace la magistrada Gabriela Villafuerte. Entonces, antes de cerrar, me gustaría cederle el uso de la voz. Adelante, magistrada Villafuerte. Magistrada Villafuerte, si nos ayuda a abrir su micrófono para su comentario, por favor. Magistrada Villafuerte, no sé si esté por ahí, y si no, bueno, está el comentario que hace en el chat. La magistrada Gabriela Villafuerte dice, sin duda tendremos que replantear la viabilidad de todos nuestros conceptos, incluido el de democracia. Su resignificación es inaplazable, pues tenemos un... Ya está. Adelante, por favor. ¿Quién sabe qué pasó con el micrófono? Y lo tenía todo muy bien. Oigan, pues, adelante. Buenas tardes, Gaby, a todos, a todas. Ale, Enrique y al magistrado Vargas también, un abrazo a la distancia. Y bueno, yo lo que quería comentar, les he seguido puntualmente, pero también he seguido lo que está pasando en el mundo, y a mí me parece, era lo que quise poner en una forma, en un extracto nada más. Creo que tenemos que ir hacia replantear todo. A mí me parece que en adelante, por eso puse que estamos en el año cero, para mí hay una absoluta resignificación de lo que significa todo, incluso nuestro concepto de democracia, de voto, de participación electoral. Yo creo que tenemos un real ACDC, ya no es antes de Cristo y después de Cristo, es antes del COVID y después del COVID. Yo no lo veo de otra manera porque esto es mundial. Entonces, yo creo que tenemos que volver a las raíces y encontrar nuevas vías, porque para empezar, las que teníamos nos tienen aquí y no estamos entregando muy buenas cuentas. No hay mucho déficit, hay desprecio, ya había,
lo que digo las odiosas des, perdón que lo repita, pero lo creo, lo siento. Así es que creo que tenemos que darle una resignificación a los valores, a los principios democráticos, porque hablamos de democracia y libertad como si realmente la democracia fuera libertad. Yo ya empiezo a pensar que quieren, allá afuera la gente quiere respuestas distintas, diferentes, porque además con esto de la pandemia en países como México, la satisfacción de otros derechos y de otras necesidades va a ser, ya era, pero va a tomar un valor, un principio fundamental, porque la vulnerabilidad va a ser más grande. Entonces tenemos que recomponer todo, y yo sé que son palabras que a veces suenan a clichés, pero yo creo que es momento de tomarnos como instituciones y responder con nuevas formas, porque también creo que estamos aquí derivado de las deudas que tenemos. Y esas deudas, esa brecha, va a ser todavía más grande. La suspensión o aplazamiento de procesos electorales, además de lo que es en la práctica, a mí me pone a pensar qué es lo que necesitamos para ejercer nuestros derechos realmente. ¿Realmente los procesos electorales han respondido? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Qué tipo de actividad clientelar vamos a ver? Porque de que la vamos a ver, la vamos a ver. Porque con la necesidad que se va a abrir ahora más grande, vamos a tener patrones de conducta de partidos políticos, de candidaturas, del servicio público que seguramente no hemos visto antes. Las redes sociales, las plataformas, así como son arma, son herramienta. ¿Cómo se van a utilizar? Entonces, por eso fue una pequeña reflexión acerca de eso, porque creo que nos toca reedificarnos, replantearnos, ver si efectivamente todos estos conceptos que arropamos son útiles al 100%. Es lo que la gente está esperando allá afuera. Es lo que quieren de nosotros y de nosotras. Yo lo dejo como reflexión porque les comparto. No tengo salidas todavía. Las estoy buscando todos los días y creo que así estamos todos y todas buscando la manera de sacar mejor a las instituciones, porque tenemos un compromiso social que hoy es más grande. Es más allá de instituciones, más allá de qué queremos como instituciones, la gente nos está esperando y es a la que le tenemos que responder. Así es que en el comentario les abrazo de nuevo en la distancia, queridos y queridas todas. Gracias, gracias. Ahora sí que se me entorpeció el micrófono, pero como siempre, un saludo y les deseo que sus personas amadas estén en salud y bienestar. Gracias, Gaby. Muchas gracias, magistrada. Bueno, pues les agradezco muchísimo a todas y a todos los magistrados y las magistradas de la República que nos acompañan en este evento. Y es muy interesante todas las reflexiones que nos dejan los panelistas, las y los magistrados. Muchísimas gracias a todas y pues los invitamos para el siguiente lunes en la última sesión de esta serie de debates electorales con el tema justicia electoral y nuevas tecnologías. Muchas gracias a todas y a todos. Tengan muy buenas tardes.